Dos hitos muy importantes entonces en el precio del dólar, a nivel internacional la paridad con el euro y a nivel nacional que ya supera los 1.000 pesos. Vamos a revisar, ministro, la evolución que ha tenido el precio del dólar en Chile para hacer la comparación de cómo esto ha ido subiendo. Desde enero estaba en 822 pesos, alcanzó a bajar, estos son promedios mensuales, a 799 pesos en marzo, junio cerró con un promedio mensual de 858 y hoy estamos en 1.016 pesos. ¿Qué se puede hacer, ministro? ¿Tiene el Banco Central que tomar medidas más allá de la intervención verbal que tuvo en este momento? Sí, bueno, el Banco Central publicó ayer un comunicado en que da su diagnóstico de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, lo que está ocurriendo con el dólar. Y ahí lo que se señala es que un factor importante en los últimos días tiene que ver no solamente con el aumento del dólar a nivel internacional, a nivel global, sino que también, por ejemplo, con la caída del precio del cobre, que ha caído en 20% desde comienzos de junio, una caída muy fuerte, muy, muy violenta para lo que incluso son estos mercados, que son a veces relativamente volátiles. Y por otro lado, cierto, tenemos un déficit en cuenta corriente de balanza de pago, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones que se ha agrandado mucho porque las importaciones chilenas todavía permanecen altas y las exportaciones han caído junto con el precio con el precio del cobre. Entonces, eso presiona a nuestra moneda respecto del dólar, adicionalmente a estos otros factores más globales como son los derivados del aumento de tasas de interés en Estados Unidos y las otras cosas. Y la pregunta es que se puede hacer, ministro, porque ustedes intentaron una intervención desde el Ministerio de Hacienda, pero el efecto fue de muy, muy corto plazo. El Banco Central, yo sé que hay un tema de autonomía y por eso hay un límite de lo que usted puede decir o no decir sobre el Banco Central, pero ¿debería hacer algo el Banco Central en los próximos días? O sea, cuando intervienen los bancos centrales, lo hacen con recursos e instrumentos mucho más amplios que los que tiene el Estado y por lo demás, de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a nuestra constitución, es el Banco Central el responsable de la política cambiaria. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros en Chile hay que pensar que el Estado, el gobierno es superavitario en dólares y deficitario en pesos, o sea, tiene más ingresos en dólares que tiene que convertir a pesos para gastarlo en Chile. Entonces nosotros habíamos acumulado una cierta cantidad de caja en dólares, 5.000 millones de dólares, y teníamos que cambiarlo en algún momento. Bueno, y cuando el dólar está alto sería el momento adecuado para hacerlo. Pero eso no es una intervención. Cuando el Banco Central intervino... Pero intenta tener el efecto también de ojalá poder bajar el precio del dólar y no se consiguió en esta ocasión. No era para nada el objetivo de la medida. Pero lo que iba a decir es que en el 2019, cuando el Banco Central intervino, cuando yo era presidente del banco, en ese momento el Banco Central dijo, vamos a intervenir, comprometió, definió un programa de 20.000 millones de dólares, tomó una serie de medidas complementarias. Eso es propiamente una intervención, pero para eso tienen que darse ciertas condiciones. Si es la situación global en el mundo la que está presionando el dólar, nosotros podemos gastarnos todas las reservas que tenemos, pero no vamos a mover mucho la aguja. ¿Y usted cree que esa es la condición? ¿No tendría efecto hoy día una intervención por la situación internacional? Eso es lo que va evaluando el Banco Central. En el comunicado que sacó ayer dijo eso, pero dijo al mismo tiempo que se mantendría cierto alerta y monitoreando la situación. Le invito a revisar, ministro, el informe de finanzas públicas que presentaron ustedes hoy en el Congreso con algunas de las principales proyecciones para este año. Se espera un crecimiento del 1,6% de la economía, un IPC anual que debería estar en 11,1% y un tipo de cambio de 854 pesos. No se ve muy prometedor el panorama cuando vemos esta cifra, un crecimiento bastante bajo, una inflación también que va a ser la más alta en décadas. ¿Qué tan malo se viene el resto del año para la economía chilena? Antes de este bloque, ¿cierto?, estábamos viendo la situación del tiempo. Veíamos cómo a veces se juntan circunstancias que hacen que la situación sea más grave. En este caso, ¿cierto?, se han juntado muchos temas al mismo tiempo. En el caso de la inflación, tenemos factores que se han ido sumando unos con otros, ¿cierto? Partimos con los aumentos de costo de transporte derivados de la difícil de la salida de la crisis del COVID-19. Desde Chile nosotros agregamos este gran aumento de la demanda interna con los retiros de fondos de pensiones, etcétera. Luego, ¿cierto?, vino la guerra en Ucrania, que hizo subir los precios de los alimentos, los precios de los combustibles.
Y ahora, ¿cierto?, tenemos esta apreciación del dólar a nivel global y la caída del precio del cobre. Todos esos factores, desgraciadamente, se han ido juntando para presionar más la inflación, presionar más nuestra moneda. Ahora, eso no quiere decir que el Estado tenga que, ¿cierto?, el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados. Lo que nosotros podemos hacer es buscar, ¿cierto?, apoyar a quienes se ven más afectados por esta situación, implementar medidas para poner un cierto, llamémosle, cortafuego respecto de algunos precios que van aumentando, como es el caso de los combustibles, con los mecanismos que tenemos de estabilización de los precios, para que luego, es cierto, esos aumentos de costos de transporte no se trasladen a otros precios. Entonces, eso lo tenemos, tenemos mecanismos para, por lo menos, limitar esos aumentos de precios. Y, ministro, y con el informe de finanzas públicas que ustedes presentaron, con las estimaciones que tienen, ¿cuándo los hogares chilenos van a poder ver una mejoría en la situación económica en términos de lo que está pasando hoy día con la inflación, con la caída de los sueldos reales? ¿Cuál es el horizonte en que esperan que la gente pueda sentir que las cosas están empezando a mejorar? Sí, bueno, hay que decir que lo que ha estado haciendo el Banco Central y lo que ha estado haciendo el gobierno ya está operando, no es algo que estemos empezando a hacer. El Banco Central empezó a ajustar su política monetaria en julio del año pasado. El gobierno, hoy día dimos las cifras, ¿cierto?, en el informe de finanzas públicas. Este año va a tener un presupuesto prácticamente balanceado, después de haber tenido un déficit gigante de 8% del producto el año pasado. Todas esas decisiones de política macroeconómica están ayudando a que se ajuste la demanda interna, que se ajuste el gasto, y eso ayude a frenar las presiones inflacionarias. También estamos teniendo algunos desarrollos positivos fuera de Chile. Por ejemplo, después de todo el aumento que tuvieron los precios de los alimentos, de los cereales, de los aceites, con la guerra de Ucrania, ahora están bajando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un tercer trimestre que va a ser difícil. Por eso tenemos ayudas concentradas en este tercer trimestre. Y ya, es cierto, pasado este periodo, ya yendo más hacia la primavera, el verano, cierto, junto con el sol, esperamos que también vaya mejorando, cierto, la situación económica, no como una cuestión puramente de esperanza, sino que porque estamos haciendo la pega para que así sea. Ojalá así sea. Ministro Mario Marcel, gracias por habernos acompañado hoy en Chilevisión Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.